Desde este lugar, Señor, toda la honra es para ti, Señor. Tú nos llevarás de gloria en gloria, de victoria en victoria, Dios. Porque tuya es la gloria, Padre. Te alcanzaré con mi fe, Señor. Bendito Dios. Y seremos transformados. Oh, gracias, gracias, gracias. Te tocaré y con mi fe. Bendito Dios. Oh Dios, gracias Espíritu Santo. Mi milagro recibiré. Hoy recibiremos milagros de Dios. Familia, hoy recibiremos milagros de Dios. A ti la gloria, a ti la honra, Dios. Gracias. Gracias Dios, gracias Jesús. Gracias Espíritu Santo, gracias Dios. Dale un aplauso al Señor. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Gloria a Dios. Bienvenido a la casa de Dios. Bienvenido a todos los que nos ven en esta transmisión en vivo por Facebook, por YouTube. Bienvenidos a la transmisión. Bienvenidos a la casa. Bienvenidos a esta transmisión en vivo. No se aparte ese celular porque hoy Dios tiene una palabra para ti que te bendecirá grandemente. Un aplauso para los que nos ven por las redes. Un aplauso para ustedes. En el nombre poderoso de Jesús. Puede sentarse. Gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es poderoso. ¿Me dicen amén? Lo felicito por estar en la casa de Dios. Déjenme decirle que desde el día que me convertí al Señor, pues no hay otro mejor lugar que la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No hay otro mejor lugar que la casa de Dios, hermano. En la semana vamos y trabajamos los domingos. Hay que estar en la casa de Dios. Unas dos, tres horitas que estamos. Cuatro horitas que estamos aquí, hermano, pero gloria a Dios, yo sé que Dios nos bendice. Hoy hemos titulado un día especial, Rescatando la Familia. Hemos ido a la televisión, hemos ido a la emisora, hemos inyectado y gloria a Dios. Y yo sé que Dios, de alguna u otra manera, Dios va a salvar a los que están hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Mi familia será salva. Tu familia será salva. A un hombre le dijeron, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos dicen amén? En esta mañana pues le felicito una vez más por estar aquí. Gloria a Dios. Quiero presentar rápidamente al predicador de esta mañana. Es un pastor amigo, amén, supervisor de por acá de esta área, el pastor Orlando Lancer, que va, también va a presentar a unos hermanos pastores que vienen con él. Bienvenido pastor, pase. Gloria a Dios. Hay que recibir a los siervos de Dios. Gracias, pastor. Dios le bendiga a todos. El renuevo. El renuevo. Todos los días hay renovación. Es un placer estar con los pastores compartiendo. Somos una familia. ¿Cuánto cree que somos una familia del Señor? Con nosotros está mi conductor asignado, Daniel, que está ahí atrás. Está el líder de evangelismo de esta área, así que pastor, cuando quiere un equipo de evangelismo, Camilo, el pastor Camilo, está a la disposición, tiene un buen equipo que trabaja para evangelizar y se entrega en ese trabajo. Pero también tenemos acá a Jimmy, el que me graba por Facebook, en vida, en live, en vivo. Así que es una bendición tener a Jimmy aquí también con nosotros. Pero pues también Dios nos ha enviado una bendición a Panamá. En mi iglesia hace dos domingos apareció un pastor joven, pero yo no sabía que era pastor, yo pensaba que era un miembro o una persona nueva en la comunidad que había llegado, y se sentó en la parte de atrás y yo estaba igual en la parte de atrás, y él se gozó con las alabanzas, se gozó con la predicación, pero la persona que le invitó era, pues, es su amiga y se congrega con nosotros, la hermana. Y él le dice a ella, yo necesito hablar con tu pastor. Y entró a la oficina el pastor Daniel. Y el pastor Daniel me dice, pastor, me gustó la forma en que ustedes alaban a Dios. Usted tiene un Espíritu Santo que se mueve tan poderoso en este lugar. Su palabra ha sido tremenda, me ha bendecido mi vida. Y creo que esta es la iglesia que Dios me envió para que reciba la bendición. Le digo, ¿qué bendición? Lo que pasa es que yo soy parte del equipo del apóstol Dr. Bishop
obispo Dagwood Mills, y Dagwood Mills ha predicado muchas veces en Osana, en iglesia, y ha sido una gran bendición para Panamá. No sé cuántos lo han conocido. Y pues ellos son el equipo de Dagwood Mills, y Dagwood Mills está interesado para que la iglesia del Señor en Latinoamérica, los hispanos, podamos crecer con más agilidad, más rapidez, porque Cristo viene pronto. Entonces ellos vienen a entrenar a líderes. Yo acabo de hablar con el pastor. Pastor, llevemos a todos los líderes el 16 y 17 de agosto en Dios Eterno en San Vicente. Ahí vamos a estar con el obispo Joel. El obispo Joel es uno de los principales equipos del obispo Dagwood Mills. Y al venir Joel, el obispo Joel, próximamente entonces viene Dagwood Mills a bendecir a Panamá. Cuatro, un aplauso a Rey de Gloria por eso. Entonces, el pastor Daniel me ha enviado al pastor Michael. Y el pastor Michael y yo, con el equipo de esta área del distrito D, porque yo le dije a Daniel, yo no necesito que solamente bendigan al Templo La Hermosa. Hay que bendecir a todas las iglesias de Panamá Norte. ¿Cuántos están conmigo? A toda la iglesia de Panamá Norte. Y eso es lo mejor, porque estamos pensando en el reino y todos somos del reino. ¿Cuántos son del reino en este? Todos somos del reino. Así que al oír a Michael el sábado que tuvimos una reunión con los coordinadores quedaron locos y querían tenerlo predicando este domingo a esta hora. Y yo le dije, pues yo no sé quién le va a interpretar, porque Kennedy está en el interior con los nove y no puede estar con nosotros, y yo puedo interpretar, pero solamente para mi iglesia, y tengo que predicar en la iglesia de El Renuevo. Así que no puedo ser traductor, y no hubo quien lo llevase porque querían oírlo predicar y bendecir la iglesia. Bendigo nuestra iglesia esta mañana de una manera increíble, y hoy yo me presto para ser su traductor. Así que con ustedes, Pastor Daniel. Aleluya. Aleluya. Praise God. Alabado sea el Señor. Why are you all so looking timid? ¿Por qué ustedes me miran así? Me le suben el volumen para yo escucharlo. You look like you've not seen a black man before. Ustedes me miran como que si no han visto un hombre negro nunca. Let us pray. Vamos a orar. Father, we thank you this morning. Señor, te damos gracias esta mañana. Thank you for what you are doing in this church. Gracias por lo que tú estás haciendo en esta iglesia. Thank you for the pastor. Gracias por el pastor. Thank you for the pastor's wife. Gracias por la esposa del pastor. Thank you for the pastor's children. Gracias por los hijos del pastor. And thank you for the members, Lord. Y gracias por los miembros, Dios. We know that you have started a new work. Sabemos que estás haciendo un nuevo trabajo aquí. And you are going to do great things. Y vas a hacer grandes cosas, Padre. We thank you, Lord. Te damos gracias, Señor. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Let this meeting. Que esta reunión be a blessed meeting. Sea una reunión de bendición. May it glorify your name. Para glorificar tu nombre. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. We thank you for the families here. Le damos gracias por las familias que están aquí. That you open our eyes. Que nos abra sus ojos. That you give us understanding. Que nos des entendimiento. About what a family is. Para que sepan qué es lo que es la familia. So we can build our families. Para poder edificar nuestra familia. To the glory of your name. Para la gloria de tu nombre. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. You may please be seated. Puede sentarse, por favor. I want to say thank you to Pastor Orlando. Quiero darle gracias al Pastor Orlando. For the great work he's doing in this district. Por el gran trabajo que está haciendo en el distrito. I know so many pastors. Sé que muchos pastores. When they get a blessing. Cuando reciben una bendición. They want to keep it for themselves. Lo quieren para ellos mismos. But he didn't keep the blessing to himself. Pero él no ha querido tener la bendición para él mismo. He wants to share the blessing with all of us. Él quiere repartir la bendición para todos nosotros. God bless you. Dios te bendiga. Aleluya. Aleluya.
want to thank your pastor. Quiero darle gracias a su pastor. For a great work. Por un buen trabajo. I want all of you to be on your feet. Quiero que se ponga de pie todo el mundo. And face your pastor. Y mire a sus pastores. Face this direction. Mírenlo directamente a él. Everybody turn. Giren hacia donde está su pastor, por favor. Face to that pastor. Hacia su pastor. 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 On behalf of the whole church. Por toda la iglesia que está aquí. We want to say thank you. Queremos darte gracias. For this great work. Por este trabajo tremendo. We want you to know we love you. Quiero que sepas que te amamos. And we are with you. Que estamos contigo. Even when we are disobedient. Aunque estemos desobedientes. Forgive us. Perdónanos. Even when we accuse you. Aunque te acusemos. Forgive us. Perdónanos. Even when we abandon you. Aun cuando te abandonamos. Forgive us. Perdónanos. We don't know what we are doing. No sabemos lo que estamos haciendo. But God sent you into our lives. Pero Dios te envió a nuestras vidas. To guide us. Para guiarnos. We want you to know that we love you. Y queremos decirte que sepas que God, te amamos. God bless you so much. Dios te bendiga mucho. Clap your hands for Vamos Jesus. A dar un aplauso a Rey de Gloria. And please take your seat. Puede sentarse, por favor. A lot of you don't know who your pastor is. Muchos de ustedes no conocen quién es su pastor. You don't know why God sent a pastor into your life. No han sabido por qué Dios ha enviado un pastor a sus vidas. The church is not a social club. La iglesia no es un club social. The church is a spiritual place. La iglesia es un lugar espiritual. It is a place the Holy Spirit works on us. Es el lugar donde trabaja el Espíritu Santo. Don't worry. This is not how I preach. This is not how I preach. No se preocupe. Esta no es la forma en que yo predico. I'm shy. Estoy como apenado. We will change very soon. Vamos a arrancar muy pronto. I'm just trying to know you a little bit. Estoy tratando de conocerlo un poquito más. Okay. We will warm up very soon. Vamos a calentar muy pronto. When you come to church, pero cuando venimos a la iglesia, don't see it as you've gone to the market. No lo vea como ir al supermercado, or the mall, o al mall, or the stadium, a un estadio. It is not the same. No es lo mismo. Don't bring that mind to the church. No traiga esa mente a la iglesia. Bring a mind of repentance. Traiga una mente de arrepentimiento. Bring a mind of expectation. Traiga una mente de expectación. Bring a mind of hope. Traen una mente de fe, de esperanza. So that God, through the Holy Spirit, a través del Espíritu Santo, God can help you. Dios te puede ayudar. Hallelujah. Hallelujah. But if you just come to church, pero si tú solamente vienes a la iglesia, the same way you go to the market, la misma manera en que vas al supermercado, your life cannot change. Tu vida no cambiará. God cannot help you. Dios no te podrá ayudar. And you will start treating the church. Y vas a tratar, va a empezar a tratar la iglesia. Like you treat the market. Como tratas el supermercado. And you will treat your pastor. Y vas a tratar a tu pastor. The way you treat your boss. Como usted trata a su jefe. But when you come to church, it's a different place. Pero cuando usted llega a la iglesia, es un lugar diferente. Even though you see lights, you see keyboard, you see other things. Aunque tú veas luz, teclado y todo lo demás. We are in a place where angels are present. Estamos en el lugar donde hay ángeles. That is where we are. Por eso estamos aquí. We are in a place where God. Estamos en el lugar donde Dios is present. Está presente. That is where we are. Ahí es donde usted está. We are in a place. Estamos en un lugar where the Holy Spirit. Donde el Espíritu Santo is present. Está presente. So we have to change the way we think. Así que tenemos que cambiar la manera en que pensamos. So in Romans chapter 12 verse 2. En Romanos capítulo 12, versículo 2, it says, "Do not conform to the world." Dice, "No te conformes al mundo." But be ye transformed. Pero sea transformado. By renewing your mind. Al renovar tu mente. It means you must make a conscious effort. Indica que tú debes hacer una un you must try. Tiene que tratar. To think about things that will make you a better person. Que tienes que tratar de pensar en cosas que pueda hacer que tú seas una mejor persona. It is very easy to do what the world is doing. Es mucho fácil de hacer lo que el mundo hace. That is why the Bible is warning us.
Por eso la Biblia nos advierte that do not conform to the world, que no te conformes al mundo, because Jesus came to save you, porque Cristo vino a salvarte, to bring you to a different world, para llevarte a un diferente mundo. So as you are in a different world, cuando tú estás en un mundo diferente, you must think the way the people in that world think. Tienes que pensar en la manera en que la persona en ese mundo piensa. And that is why we are not being changed. Por eso no hemos sido cambiado. Because we are not trying to think about the way God thinks. Porque no estamos tratando de pensar como Dios piensa. So we come to church. Así que venimos a la iglesia. For entertainment. Para entretenernos. We come to church. Venimos a la iglesia. To make ourselves happy. Para hacer que nuestras vidas estén contentas. We are not focusing on transforming our lives. No nos estamos enfocando en transformar nuestras vidas. And we must think about it. Y tenemos que pensar en eso. About how we can be transformed. ¿Cómo hacer transformarnos? That is why we come to church. Por eso venimos a la iglesia. To listen to the word of God. Para escuchar la palabra de Dios. To accept it. Para aceptarlo. And use it. Y usarlo. When you listen to the word of God. Cuando tú escuchas la palabra de Dios. Accept it. Y lo aceptas. And you use it. Y lo usas. It will transform you. Va a transformarte. But if you only listen. Pero si solamente escuchas and you don't accept it, y no lo aceptas and you don't use it, y no lo usas, you will be the same person, vas a ser la misma persona without a change, sin ningún cambio. But God sent Jesus, pero Dios envió a Jesús to change you, para cambiarte. Amen. That is why we are here. Por eso estamos aquí. When you go to the bank, cuando vas al banco, what does the bank do? ¿Qué es lo que hace el banco? They deal with money. Ellos trabajan con dinero. When you go to Pollo Tropical, cuando vas al Pollo Tropical, what do they sell? ¿Qué ellos venden? Pollo. Pollo. When you go to the lavar carros, cuando vas a lavar carro, a lavar auto, what do they do? ¿Qué hacen ahí? They wash cars. Ellos lavan carro. So what does the church do? Pero ahora, ¿qué es lo que hace la iglesia? The church wins souls. La iglesia gana almas. The church transforms people. La iglesia transforma a la gente. That is what we do. Eso es lo que hacemos. Hallelujah. Hallelujah. I'm not preaching yet. No he empezado todavía. I'm just warming you up. Estoy calentándole. So get ready. Así que póngase, esté preparado. Because God can really change you. Porque Dios realmente te puede cambiar. But you must be ready for the change. Pero tú tienes que estar listo para el cambio. A lot of people think about the change. Muchas personas piensan sobre el cambio. But our hearts. Pero nuestro corazón. Does not want it. No lo quiere. So when God tells you something, así que cuando Dios te dice algo, you think about it, tú piensas sobre eso, but you don't do it, pero no lo haces, because your heart, porque tu corazón, does not want to change, no lo quiere cambiar, but no God, quiere cambiar. God, pero Dios, is looking at your heart, Dios está mirando tu corazón, not your mind, no tu mente, not your nice face, no tu hermosa cara, not with the makeup, no tu maquillaje. God is looking at your heart. Dios mira tu corazón. And most of us, we have nice faces. Y muchos de nosotros tenemos hermosas caras. Our appearance is very nice. Nuestra apariencia es muy hermosa. Our heart, pero con nuestro corazón. Is wicked. Es malo. Wicked. Es malo. Our heart is like this. Nuestro corazón es así. Hard. Duro. We don't want to change. Sin cambiar. Don't want to change. No quiere cambiar. But we come to church. Pero venimos a la iglesia. And then we sing. Y cantamos. We worship God. Alabamos a Dios. You are not worshiping God. Tú no estás alabando a Dios. You are just making yourself happy. Estás haciendo tu vida contenta nada más. Ay, ay. Anyway, let's go into the message. Vamos al mensaje. So I was told it's about family. Voy a hablar sobre familia. And how to rescue the family. ¿Y cómo rescatar a la familia? How many people have a family? ¿Cuántos de ustedes tienen familia? If you don't have a family, si tú no tienes familia, the church, la iglesia, is your family. Es tu familia. Hallelujah. Hallelujah. It is God. It is God. Es Dios. The church is God's family. The church is God's family. La iglesia es la familia de Dios. Not biological. No biológico.
It's a spiritual family. Es una familia espiritual. And some of you, y algunos de nosotros, de ustedes, very soon, muy pronto, you will realize, va a realizar, va a ver that the church family, que la familia que es la iglesia, is the best you can ever have. Es la mejor que puedes tener en el mundo. Because most of you, porque muchos de ustedes, the families you come from, de la familia de donde tú vienes, you don't want it. No lo quieres. Some of you, algunos de ustedes, the families that you were born into, en la familia donde tú naciste, there is so much confusion, hay mucha confusión, between the brothers and the sisters, entre hermanos y hermanas, between the cousins, entre primos, between the parents, entre parientes, between uncles, entre tíos, so much confusion, mucha confusión, that you wish you were not part of that family, donde y eso provoca que tú deseas no ser parte de esa familia. But God brings you into a God family. Pero Dios te ha introducido a la familia de Dios. To come and learn, para que tú vengas a aprender, how to make your family, cómo hacer que tu familia, look like God's family, se vea como la familia de Dios. That is why we are in God's family. Por eso estamos en la familia de Dios. But unfortunately, pero afortunadamente, some people come to God's family, algunas personas vienen a la familia de Dios, and they bring the confusion from their families, y traen sus confusiones de su familia, into the church, adentro de la iglesia. So there is so much confusion in the church. Por eso hay mucha confusión dentro de la iglesia. But one day we'll find a solution. Pero hay que buscar una solución. How did the family start? ¿Cómo inicia la familia? How did the family start? ¿Cómo la familia inicia? A family is God's plan. La familia es el plan de Dios. It is not a man's plan. No es mi plan. It's a God's plan. Es el plan de Dios. It's God who decided to put us in families. Es Dios quien nos puso como familia. It's God who decided to allow families to exist. Es Dios quien decidió hacer que la familia existiese. In Genesis chapter 1, en Génesis capítulo 1, verse 26. Verso 26. If you have a Bible, let us read. Si tú tienes la Biblia, búsquelo y lea. How did God start the family? ¿Cómo Dios inició la familia? God says, "Let me start with a man." Dios dijo, vamos a empezar con el hombre. So God said, "Let us make a man." Así que Dios dijo, hagamos al hombre. In our image. En nuestra imagen. In our likeness. Y en nuestra semejanza. And let them have dominion. Y que tengan dominio. Over the fish of the sea. Sobre los peces del mar. Over the birds of the air. Sobre los pájaros del campo. Over the cattle. Sobre las ovejas. Los ganados, and over every creeping thing, y todo lo que se arrastra in the world, en el mundo. So God's plan was to create a man first. Así que el plan de Dios fue crear el rostro del hombre. So that was God's plan. Ese era el plan de Dios. The way I preach, la manera en que yo predique, if you don't follow me, si tú no me sigues, you will be lost. Se va a perder. Because I build. Porque yo comienzo a edificar. So follow me. Así que sígame. If your neighbor is sleeping, si alguien se duerme, give them a talk. Métele un codazo. Say, please don't sleep. Y dígale, hey, despiértate. It's not a time to sleep. No es tiempo de dormir. Hallelujah. Aleluya. Because I see some people sleeping already. Porque estoy viendo gente durmiéndose ahorita mismo. And if I see you sleeping, I come and pour water on you. si veo a alguien dormir, le voy a echar agua. Because when you go to work, porque cuando usted va al trabajo, you don't go and sleep. Usted no duerme en el trabajo. Why do you come and sleep in church? ¿Por qué vienes a dormir en la iglesia? The church for me is my life. La iglesia para mí es mi vida. So I don't allow people to treat the church anyhow. Así que no me gustaría que la gente trate a la iglesia de cualquier forma. If you don't respect the church and God's house, si tú no respetas la iglesia que es la casa de Dios, and comport yourself well, y comportarte como debe ser, I will not respect you. Yo no te voy a respetar. I know it's my first time here. Yo sé que es mi primera vez estar aquí. But if you sleep, pero si te duermes, I'll let you go out. Te voy a sacar. Hello. Hello. It's a joke. It's a joke. Es una broma. It's a joke. And then what did God do second? What did God do again? ¿Qué hizo Dios de nuevo? Genesis chapter 2. Génesis capítulo 2. God said, Dios dijo, verse 18, versículo 18,
God said, it is not good. Dios dijo, no es bueno. That a man should be alone. Que el hombre esté solo. I will make him a helper. Haré una ayuda idónea. This is how God is creating a family. Esta es la manera en que Dios está creando la familia. First a man. Primero el hombre. Second a woman. Segundo la mujer. And then what did God say? ¿Y qué es lo que dice Dios? Let's go back to verse 1, chapter 1. Vamos al capítulo 1 para atrás nuevamente. Versículo 26. And then let's go to Vamos a 28. Let's go to 28. Vamos al 28. After God created a man. Después que Dios crea al hombre. And created the woman. Y creó a la mujer. He blessed them. Los bendijo. And he said. Y él dijo. Be fruitful. Fructificar. And multiply. Y multiplicaos. Fill the earth. Llenar la tierra. And subdue it. Y subyugarla. Be fruitful. Fructificar. And multiply. Y multiplicaos. That was the blessing God put on a man and a woman. Esa fue la bendición que Dios puso en el hombre y la mujer. And God blessed them. Y Dios los bendijo. That is how come we have children. Por eso tenemos hijos. Because a man alone. Porque un hombre solo. Cannot have children. No puede tener hijos. A woman alone. Una mujer sola. Cannot have children. No puede tener hijos. It takes a man and a woman. Necesitamos un hombre y una mujer. To come together. Para que estén juntos. To have children. Para tener hijos. That is the plan of God. Ese es el plan de Dios. God could have created children. Dios podía crear a los hijos. But it is a blessing for a man and a woman. Que es una bendición para el hombre y la mujer. That God gave you. Que Dios le ha dado. So you must think about it. Pero por eso usted tiene que pensar en esto. God has given you a blessing. Dios te ha dado una bendición. You must maintain the blessing. Tú tienes que mantener la bendición. You have to work towards that blessing. Tú tienes que trabajar a través de esa bendición. Focus on that blessing. Tienes que enfocarte sobre esa bendición. Otherwise, de otra manera, you will lose it. Lo vas a perder. When you see somebody who is losing their family, cuando tú ves que una persona está perdiendo su familia, it is not that the person is not normal. No es que la persona no sea normal. It is simply because the person is not focusing on the marriage. Es porque simplemente la persona no está enfocado en su matrimonio. The person is not focusing on the family. No está enfocado en la familia. Because anything you don't focus on, porque todo lo que en lo que tú no te enfocas, you can lose it. Lo puedes perder. Because your eye is not on it. Porque tus ojos no están sobre él. Your eyes on something else. Tus ojos están sobre otras cosas. When your eye is on your family, cuando tus ojos están sobre tu familia, you will grow. Tú vas a crecer. Adam, his eyes, sus ojos, was not on the family. Estaba sobre la familia. So in Genesis 3, así que en Génesis 3, the devil was introduced. El diablo se introduce. If Adam, si Adán, was always with Eve, si estuviera siempre con Eva, the devil, el diablo, cannot talk to Eve. No pudiera hablarle a Eva. But because Eve was alone, pero por causa de que Eva estaba sola, the devil came to speak to Eve. El diablo vino a hablarle a Eva. Let's read. Vamos a leer. Genesis 3. Génesis 3. It says now. Dice ahora. The serpent. La serpiente, more cunning than any beast of the field, muy hermosa que cualquier animal de la tierra, which the Lord God has made, que Dios había hecho, said to the woman, dijo a la mujer, has God said, ha dicho Dios, you shall not eat this tree, que no debes comer los frutos de este árbol. If Adam, si Adán was focusing, estuviese enfocado on Eve, en Eva, and focusing on multiplying, y enfocarse sobre la multiplicación, the devil, el diablo, would not have destroyed, no hubiera destruido, Eve, a Eva. What am I saying? ¿Qué estoy diciendo? A lot of men, muchos hombres, do not focus on their wives. No están enfocándose sobre su esposa. Because how did God's plan of a family go destroyed? Porque ¿cómo puede el plan de Dios ser destruido? It was the woman. Fue una mujer. It's the woman who destroyed God's plan. Fue una mujer que destruyó el plan de Dios. How did she destroy God's plan? ¿Cómo destruyó el plan de Dios? The devil, el diablo, spoke to the woman. Habló a la mujer.
God's plan for Adam and Eve. El plan de Dios con Adán y Eva. Women, relax. Mujeres, relájense. Relax. Relájense. I'm teaching. Don't worry. Estoy enseñando, no se preocupe. Because when I said the women destroyed them, all the women are now. Porque dije que las mujeres destruyeron la familia. Ahora están como que. ¿Qué diciendo este pastor? ¿Qué es lo que está diciendo este pastor? Relax. Relájese. I'm coming. Voy avanzando. Okay. The devil spoke to the woman. El diablo habló a la mujer. Because God said, porque Dios dijo, do not eat this tree. No comas de este fruto. Adam knew it. Adán lo sabía. Adam was never going to eat this fruit. Adán no iba a comer de ese fruto. But the mistake Adam did, pero el error que hizo Adán, was he did not tell Eve, él no le dijo a Eva, that this tree, que ese árbol, we should not eat, que no podían comer. So when the devil came, pero cuando el diablo viene, he came to confuse the woman. Vino a confundir a la mujer. A lot of families, un montón de familias, are destroyed, son destruidas, because we don't communicate, porque no nos comunicamos. We don't communicate. No nos comunicamos. A smile, una sonrisa, is not words. No es más. It's not words. No, es no trabaja. It's not words. No trabaja. We need words. Necesitamos palabra. We need the words. La sonrisa no es palabra. Because sometimes, porque algunas veces, wives want their husbands to smile. Porque algunas veces la mujer quiere que el hombre sonríe. And the husband the same. Y el hombre también. But they are not saying why they are smiling. Pero no han dicho el por qué están riéndose. Because somebody's heart can be wicked. Porque el corazón de alguien puede ser malvado. But it was this smile. Pero con esta sonrisa. But their heart is wicked. Pero el corazón es malo. So Eve did not know what to do. Así que Eva no sabía qué hacer. And women, y mujeres, by nature, de naciones, by nature, por naturaleza, when you give them pressure, cuando tú presionas a la mujer, pressure, presión, they will give up. Ellos se rinden. That is why when you are going to look for a woman, por eso que cuando usted va a buscar una mujer, say no, no me gusta. Ella dice no me gusta. No me gusta. No me gusta. But when the man keeps going. Pero cuando el hombre sigue, continúa. Keeps going. Continúa. Keeps going. Insiste. They will start to say. Ellas empiezan a decir. No me gusta, pero. No me gusta, pero. It's the beginning of loosening up. Es el inicio de soltar. And then you keep going. Y continúa. You keep going. Y continúa. And then they will say, no me gusta, pero usted. Y dice ella, no me gusta, pero usted. But you keep going. Y tú continúas. You keep going. Y tú continúas. The devil put pressure on Eve. El diablo puso presión sobre Eva. Until she ate that apple. Hasta que ella se comió ese fruto prohibido. That is why men must protect. Por eso el hombre debe proteger. The woman. A la mujer. Or your sisters. O sus hermanas. You have to protect them. Tienes que protegerlas. Because they are always the weaker vessels. Porque ellos son las débiles, vasijas. They are always weak. Son débiles. It's in the Bible. Está en la Biblia. A lot of women are looking at me in a very funny way. Hay mujeres aquí que me están viendo como de una manera rara. It's in the Bible. Está en la Biblia. Let's read. Vamos a leerlo. First Peter. Primera de Pedro. Chapter 3, verse 7. Capítulo 3, versículo 7. So that you don't look at me that way anymore. Así que voy a leerlo para que no me miren más así. If you have a problem, go and look for Peter. Si tienes un problema, vaya donde Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice lo siguiente. Vosotros, marido, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Okay, the Spanish says frágil. El español dice frágil. So we won't say you are weak. Eso no indica que es débil. You are frágil. Eres frágil. You like the frágil. Le gusta la palabra frágil, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Mujeres, sí o no. Sí o no, mujeres. Look at them, look at them. Mírala.
Hallelujah. Hallelujah. That is why we must protect the women. Por eso debemos proteger a la mujer. Your sisters. Tus hermanas. The females. Lo femenino. In the family. En la familia. Protect them. Hay que protegerlas. I can tell you. Les voy a decir algo. When you take your family. Cuando tú tomas tu familia. And you study your family. And you study your family. Estudiar. Y estudia tu familia. The beginning of the problem. El inicio del problema. Of every problem in a family. De todos los problemas en la familia. Is from the woman. Está en la mujer. I know the woman won't like this. Yo sé que a la mujer no le gusta lo que le voy a decir. But it's true. Pero es cierto. It's true. Es cierto. Go and ask your mother. Vaya y pregúntale a su mamá. Why is she not talking to your auntie? ¿Por qué no le está hablando a tu tía? ¿Por qué no le habla a tu tía? It's always the woman. Siempre es la mujer. But it's because you are fragile. Porque es por causa de que usted es frágil. Accept it. Acéptelo. That is how God created you. Esa fue la forma en que Dios la creó. Don't be too strong. Accept it. No intente imaginar que usted es fuerte. Acéptelo. Don't pretend. No pretenda. Be yourself. Sé tú misma. Accept that you are fragile. Acepta que usted es frágil. And if you are married, y si estás casada, accept your husband as the head. Acepta a tu esposo como la cabeza. Don't fight him. No pelees con él. You cannot be the head. Nunca puede ser usted la cabeza. God says the man is the head of the family. Dios dijo que el hombre es la cabeza de la familia. And in Central America, y en Centroamérica, the woman, la mujer, are trying to be the head of the family. Han intentado ser la cabeza de la familia. Hey. Hey. That is why there's so much confusion in the family. Por eso hay mucha confusión en la familia. A woman can never be the head of the family. La mujer nunca puede ser la cabeza de la familia. We are Christians. Somos cristianos. Let's go with what the Bible says. Vamos a la Biblia. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Not what the government says. No lo que el gobierno dice. Not what the society says. No lo que la sociedad dice. Let's go with what the Bible says. Vamos a ver lo que la Biblia dice. That is the only thing we have. Eso es lo que tenemos. If you don't like it, y si no te gusta, go and ask the person who put it in the Bible. Vaya y pregúntale a la persona que lo puso en la Biblia. It's Paul. Es Pablo. Go and look for Paul. Busque a Pablo. Pregunta a Paul. Pregúntale a Paul. Porque usted me esta palabra de la Biblia. Porque eso está en la Biblia. Not me. No soy yo. I'm just interpreting the Bible to you. Solamente estoy interpretando la Biblia para usted. But what was God's plan of a family? Pero ¿cuál era el plan de Dios para la familia? God needs us to create a Christian home. Dios necesitaba que creáramos un hogar cristiano. So that we can grow. Así para que podamos crecer. The only family that supports growth is the Christian family. Los únicos que pueden soportar un grupo es la familia cristiana. That is why God created the family. Por eso Dios creó a la familia. Because in God's family, porque en la familia de Dios, God is expecting us to be fruitful and multiply. Dios está expectando que tú fructifiques y te multipliques. That is why God created the family. Por eso Dios creó a la familia. So if we do not focus on building a Christian home, si nosotros no nos enfocamos en edificar una familia cristiana, we cannot do well. No lo podremos hacer. You must live by the Bible. Tienes que vivir a través de la Biblia. Try. Tratar de hacerlo. Try. Trate. And follow the Bible. Y siga la Biblia. We are struggling as Christians. Estamos luchando como cristianos. Because we don't follow the Bible. Porque no seguimos lo que dice la Biblia. We follow our mind. Nosotros seguimos lo que pensamos. The society. La sociedad. And the government. El gobierno. But God. Pero Dios. Controls all of them. Controla a todos a ellos. But we don't want to listen to God's word. Pero no queremos escuchar la palabra de Dios. We want to do what we want. Queremos hacer lo que nos da la gana. And still come to church. Y venimos a la iglesia. A lot of Christians. Muchos cristianos. When we look at you, when we analyze you in the spirit. Cuando lo analizamos en el espíritu. You are half man, half woman. Eres una mitad hombre, mitad mujer. You are half God, half Satan. Tienes mitad Dios y mitad diablo. Yes. Sí. Because you come to church. Porque vienes a la iglesia. Not because you love God. No porque amas a Dios. You come to church to please your conscience. Vienes a la iglesia para complacer tu conciencia.
Because you were born into a Christian family. Porque naciste en una familia cristiana. So going to church is normal. Y así que ir a la iglesia es normal. No. No. We come to church for God to transform us. Venimos a la iglesia para que Dios nos transforme. And if you accept God, y cuando tú aceptas a Dios, you must accept everything about God. Tienes que aceptar todo lo que es referente a Dios. And live your old life. Y dejar tu vieja vida. So you started your family. You started your family iniciaste con la familia without God. Sin Dios. But when you became a Christian, pero cuando te conviertes a cristiano, you must now connect your family to God. Ahora tienes que conectar a tu familia con Dios. So that your family looks like a God family. Para que tu familia se convierta o se vea como la familia de Dios. God does not. La próxima vez a la cabeza. God expects us to build Christian families. Dios está en la expectativa de que nosotros edificamos familias cristianas. So the way we rescue our families, así que cuando rescatamos nuestra familia, is what I'm going to talk to you about now. Voy a hablarte ahora. Because our families don't look like God's family. Porque nuestra familia no se ve como la familia de Dios. Our family is not the way God wants it to be. La familia nuestra no es la forma en que Dios quiere que sea. We are building our families the way we want. Estamos edificando nuestra familia en la forma que queremos. The way your great grandmother, así como tu abuela, was building a family. Edificaba la familia. We are keeping that generation. Y estamos guardando una generación. Your grandmother, tu abuela, did not have WhatsApp. No tenía WhatsApp. So why are you building your family the way they did it? Así que ¿por qué usted está edificando su familia en la forma en que tu antigua abuela lo hizo? Your grandmother, tu abuela, did not have selfie. No tiene un cellphone, no tiene un celular. Selfie, selfie. No tiene selfie, no se hacía selfie. So why are you building your family the way they did it? ¿Por qué estás edificando tu familia de la forma en que lo hizo tu abuela? The only correct way of building your family is introducing God in your family. La única manera de edificar a tu familia es introduciendo a Dios en tu familia. That's it. Eso es así. That's how to go. Eso es así. That is how to go. Eso es que hay que That hacerlo. Is how to go. Esa es la forma de hacerlo. And if you do that, y si tú haces eso, you will rescue your family. Vas a rescatar tu familia. You will take your family from where the direction is going. Vas a tomar tu familia de la dirección por donde iban. To the way God wants it. A la manera en que Dios quiere. What is a home? What is a home? ¿Qué es la esperanza? What is a home? ¿Qué es la casa? El hogar. For a man. Para un hombre. A home for a man is a place of relaxation. La casa para un hombre es un lugar de relaxation. Relaciones. Descansa. Relax. Descansos. For a man. Para un hombre. For a woman. Para una mujer. It is a place of security. Es un lugar de seguridad. For a woman. Para una mujer. For the children. Para los niños. It's a place to train them. Es el lugar de entrenamiento. A house is a place that must be enjoyed. Must be enjoyed. La casa es un lugar donde se debe disfrutar. We must make our homes beautiful. Debemos convertir nuestra casa de una forma hermosa. Un ambiente hermoso. For the woman, para la mujer, the home shields the woman, shield, protects, covers. Para la mujer, la casa es una protección. From the pressures of this world. De la presión de este mundo. That is why when a woman gets to the house, por eso cuando la mujer llega a la casa, after going round and round and round and round, después de estar por ahí dando vuelta por dando alrededor, 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 and she enters the house, y entra en la casa, she doesn't care anymore. A ella no le importa más. She just takes her shoe, ella se quita los zapatos, and they remove the shoe, because she's home. Porque ella está en su casa. She's home. Ella está en su casa. She has been delivered from the pressures. Ella fue liberada de la presión. Now she's in a house. Ahora está en su casa. Do you understand? ¿Me está entendiendo? So why is the guy removing his shoes? ¿Por qué este hombre se está quitando los zapatos? It's part of the preaching. Es lo que estamos predicando. So now quickly. Así que rápidamente. I'm going to give you four things. Te voy a mencionar cuatro cosas. To do.
para hacer to make your home a Christian home. Para que tu hogar sea un hogar cristiano. Are you ready to write? ¿Estás listo para escribir? You must write it. Debes escribirlo. Or you forget it. Si no, lo vas a olvidar. Number one. Número uno. You must acknowledge God. Acknowledge God. Debes conocer. Acknowledge God. Acknowledge God. Debes tienes que tener conocimiento que Dios as the foundation of the family. Es la fundación de la familia. Husband, wife, children. Esposo, esposa y niños. We must agree. Debemos estar de acuerdo. That we are building our family according to God's plan. Estamos edificando nuestra familia acorde al plan de Dios. In Luke chapter 6. En Lucas capítulo 6. Verse 47 and 48. Versículo 47 y 48. It says, whosoever cometh to me. What chapter? 6, verse 47. Ajá. Okay. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. When we all acknowledge that God, cuando conocemos que Dios is the foundation of our marriage, es la fundación de nuestro matrimonio, the foundation of the family, la fundación de nuestro matrimonio, when there is a problem, cuando hay un problema, we don't fight, no peleamos, we look to God, miramos a Dios. Because what destroys the family, porque lo que destruye a la familia, is that when there's a problem in the family, when there's a problem in the family, cuando hay un problema en la familia, we try to fight each other. Tratamos de pelear unos contra otros. Every time you see a confusion in a family, cuando tú ves una confusión en la familia, it means indica we have gotten to the limit of our knowledge. Estamos en el límite de nuestro conocimiento. And we don't know what to do anymore. Y no sabemos qué hacer. That's why there's a confusion. Eso es la confusión. So the way to go about it, así que la manera de ir a través de eso, instead of continuing to fight, es continuamente peleando. Everybody to look to God. Aunque estemos continuamente peleando, todos debemos poner la mirada en Dios. Because when we look to God, porque cuando tú miras hacia Dios, solutions. Él va a solucionar el problema. Because your husband or your wife, porque tu esposo o tu esposa does not have the solution. No tiene la solución. It is God who has the solution. Es Dios quien tiene la solución. So we must acknowledge it. Así que tenemos que conocerlo. A lot of men, muchos hombres try to be like God. Trata de ser como Dios. They want to solve every problem. Quieren resolver todos los problemas. If you are a wife, si, if you are a wife, si eres la esposa, and there's a problem in the house, y hay un problema en la casa, I'm going to tell you what to do. Te voy a decir, mujer, qué debes hacer. Tell your husband. Dígale a tu esposo. Until we pray about this problem, hasta que no oremos sobre este problema, we are not discussing it. No vamos a discutirlo. Until we pray about this problem, hasta que no oremos sobre la situación, we are not discussing it. No lo vamos a discutir. Because you must go to God first. Porque usted tiene que ir ante Dios primeramente. Pray to God. Orar hacia Dios. Talk to God. Hablar con Dios. Before you talk to yourself. Antes de hablar unos con otros. Sometimes we fight ourselves so much. Muchas veces estamos peleando entre nosotros mismos. That we even forget that there is God. Que nos olvidamos que existe Dios. The first person we must go to. La primera persona a donde debemos ir. It's not a pastor. It's not a pastor. No es el pastor. It's God. Es Dios. And then. Y después. You talk to your pastor. Hablas con tu pastor. Some people sit in the house with a problem. Hay gente que se sientan en su hogar con el problema. Until the problem is almost destroying them. Hasta que el problema los destruye. Before they come to the pastor. Antes de ir a donde el pastor. Your pastor is not an ambulance. Tu pastor no es una ambulancia.
Once the problem starts, once the problem starts, cuando el problema inicia, tell your pastor. Dígale al pastor. That is the role of your pastor in your life. Ese es el rol de su pastor en sus vidas. Don't see your pastor as a man. No véjalo al pastor como si fuera un hombre. He's a man. Es un hombre. But he's a man. Pero es un hombre God. De Dios. When you see the policeman. Cuando tú ves al policía. He's a policeman. Es un policía. But he's a man. Pero he's a man with the government. Es un hombre que está trabajando para el gobierno. So when he's in a uniform, así que cuando ves el uniforme, you are afraid of him. Usted tiene temor. Without uniform, sin uniforme, you don't even know he's a policeman. No sabes si es policía. The same thing applies to your pastor. Así mismo pasa con tu pastor. He's always a man of God. Siempre ha sido el hombre de Dios. Do you fear God or you fear your government? ¿Usted le tiene temor a Dios o le tiene temor a su gobierno? Who are you afraid of? ¿De quién tienes temor? God. ¿Ah? Let's say God. Government. Gobierno, ¿le tiene miedo al gobierno? It's God. Es Dios. So if you are afraid and you respect the policeman. Así que cuando si usted está temeroso cuando ve a un policía y lo respeta. And you are not afraid of your pastor. Y si no usted no tiene temor hacia su pastor. And not respect your pastor. Y no respeta a su pastor. You have a problem. Tienes un problema. Hey. Acknowledge God. Conocimiento de Dios. Acknowledge. Conozca a Dios. Accept. Acepta. That we are building a foundation. Que debemos edificar una fundación. Of our family, con nuestra familia, with the word of God, con la palabra de Dios. Number two, número dos, apply biblical principles. Aplique principios bíblicos. Not your principles. No tus principios. Because in the beginning, porque al inicio, at creation, de la creación, it is God, es Dios, who created man, fue que creó el hombre, and it is God. Y es Dios who created the woman. Que creó a la mujer. So if you want to build a family, así que si quieres edificar una familia, apply the principles of the one who created you. Aplica los principios de aquel que te creó a ti. If you go and buy a keyboard, si compras un teclado, and they give you instructions, y te dan unas instrucciones, and you follow it, y lo sigues, you play nicely. Vas a tocar hermoso. Tocar. But if you go and buy a keyboard, pero si compras un teclado, and you don't follow the instructions, y no sigues las instrucciones, tocar. Tocar. Y toca. You are not following the instruction. No estás siguiendo la instrucción. So it's not working. Así que no está funcionando. You have the keyboard. Tienes el teclado. You are sitting down. Estás sentado. You know how to play. Sabes cómo tocar. But you are not following the instructions. Pero no estás siguiendo las instrucciones. So it does not work. Porque por eso no funciona. God has given you a wife. Dios te ha dado una esposa. Children. Hijos. A husband. Un esposo. Conectar. Connect. But you are not applying. Pero the instructions of God. Pero no estás aplicando las instrucciones de Dios. That is why the family is not working. Por eso la familia no está funcionando. Because we are not applying the principles of the one who created the family. Porque no estamos aplicando los principios de aquel que creó a la familia. Let me tell you something. Déjame decirle algo. If you follow your government, si tú sigues el gobierno, you will destroy your family. Te va a destruir la familia. Because the family, the government supports divorce. Porque el gobierno soporta divorce. Apoya el divorcio. The government. El gobierno. They will tell the wife. Le va a decir a su esposa. If you are tired, si estás cansada, leave the marriage. Deje el matrimonio. But Bible says. Pero la Biblia dice. The man. El hombre. Will leave his mother and his father. Dejará a sus padres. And the woman. Y la mujer. Will also leave. Y también se irá. And they will come together. Y se van a hacer juntas. And they will become one flesh. Y van a ser una sola carne. God's principle is not divorce. El principio de Dios no es un divorcio. No. No. That is not God's plan. Eso no es el plan de Dios. God wants to keep us together. Dios quiere que nos mantengamos juntos. Salmos.
Salmos 133. 133. Versículo 1. Versículo 1. It says, how beautiful. Dice, cuán hermoso. When brothers. Los hermanos juntos. Come together. Vienen juntos. In unity. En unidad. It's nice. Es hermoso. The person who is destroying the family. La persona que está destruyendo a la familia. Is the devil. Es el diablo. Do you know why? ¿Sabe por qué? Salmos. Psalms. 133. 133. Versículo 3. Verse 3. He says. Dice. When there is unity in the family. Cuando hay unidad en la familia. When there is love in the family. Cuando hay amor en la familia. God. Dios. Como el rocío de Hermón que desciende sobre la monte de Sion. Porque allá había Jehová bendición. Y vida eterna. Y vida eterna. But the devil does not want it. Pero el diablo no quiere eso. That is why. Por eso. Because when God created Adam and Eve. Cuando Dios creó a Adán y Eva. He said, "You guys." Le dijo, ustedes muchachos. Be fruitful. Fructificar. And multiply. Y multiplique. The devil was there. El diablo estaba ahí. When God spoke the blessing. Cuando Dios declaró la palabra. He was there. Él estaba ahí. So he came to the back. Así que él vino por la parte trasera. To avoid multiplication and fruitfulness. Para resistir la multiplicación y la fructificación. He destroyed the family. Y destruye la familia. Because when the family is together. Porque cuando la familia está junta. It's like a perfume. Es como un perfume. It goes up to heaven. Va hacia el cielo. And God. Y Dios. Sends his blessings. Envía su bendición. Into that family. Entre hacia esa familia. That is why we must all focus. Por eso tenemos que estar enfocados todos. To build our families. Para edificar nuestra familia. When there is a problem in our families. Cuando hay problema en nuestra familia. Let's forgive. Perdonemos. Forgive your brother. Perdona a tu hermano. Forgive your sister. Perdona a tu hermana. In the church. What? In the church. En la iglesia. Let us forgive. Vamos a perdonar. When we forgive, vamos, cuando perdonamos, we push the devil back. Empujamos al diablo hacia and we allow God y traemos a Dios para que esté allí. So when we separate, para separar the devil, al diablo brings confusion. Que está acuciándolo. I didn't say it. I didn't say it. No he dicho. It's in the Bible. Está en la Biblia. No lo digo yo, está en la Biblia. If you don't like it, si no te gusta, go and look for David. Busca a David and ask him. Y pregúntale a él. ¿Por qué esta palabra? ¿Por qué puso esa palabra? Apply biblical principles. Aplique principios bíblicos. The problem we have. El problema que tenemos. As Christians. Como cristianos. Is we don't study the Bible. Es que no estudiamos Biblia. We don't study. Usted no estudia Biblia. So you don't know what is in the Bible. Así que no sabe lo que hay ni en la Biblia. Because if you know what is in the Bible, porque si tú sabes lo que hay en la Biblia, you will live with the principles of God. Vivirás con los principios de Dios. But we don't know. We don't know. No sabemos. That is why there are women. Por eso hay mujeres who want to become the head of the families. Que quieren ser la cabeza de la familia. Because you don't know. Porque ella no sabe. That God has put a plan. Que Dios ha puesto un plan. God, Dios, Jesus, Jesús, hombre, mujer, woman, niños, children. That's the plan. Ese es el plan. So when God wants to speak to somebody in the family, así que cuando Dios quiere hablar con alguien dentro de la familia, it's not the woman. No es la mujer. It's the man. Es el hombre. Because God, Christ. Porque Cristo is the head of the man. Es la cabeza del hombre. 1 Corintios 14:40. And the man, y el hombre, is the head, es la cabeza of the woman, de la mujer. And the woman, y la mujer, is the head, es la cabeza of the children, de los niños. That is why God allowed a woman, por eso Dios hizo la mujer, to be pregnant, hizo que la mujer estuviese preñada. To be pregnant. Para que estuviese preñada, embarazada. So that she can control her pregnancy. Para así ella controlar su preñez. Because God. Porque Dios. Could have made a man. Podría hacer que el hombre. Have children.
tengan niños. But God says no. Pero Dios dijo no. There is order. Hay un orden. Pero hágase, hágase todo, todo decentemente, decentemente y con orden. Y con orden. There is order. Hay un orden. Wherever there is order, aunque haya orden, it's beautiful. It's beautiful. Es hermoso. Order. Orden. It's beautiful. Es hermoso. That is why God put that order. Por eso Dios puso orden. So every child, is that your child? Esa es su hija. Así you, que todos los hijos, you must, is it your children? Esos son sus hijos. Acción. Acción. You must respect your mother. Los hijos deben respetar a su mamá. Every woman, toda mujer, has more love, tiene más amor for her children, para sus hijos, than the husband, que los esposos. Husbands, don't fight this. Don't fight it. Esposo, no pelee esta parte. Accept it. Acéptalo, por favor. Accept it. We know ourselves. We know ourselves. Nos conocemos a nosotros mismos. We know. Nos conocemos. Because a woman carries a baby for 9 months. Porque la mujer carga un bebé desde 9 meses. Which baby did you carry for 9 months? Hombre, ¿qué bebé tú cargas por 9 meses? You just wait for 5 minutes action. You just wait for 5 minutes action. 5 minutes? Action. Usted nada más trabaja para 5 minutos de acción. And then you score a goal. Y después metes el gol. And that was it. Y eso es todo. Accept it. Acéptalo. But let's follow God's principle. Pero vamos a seguir los principios de Dios. God. Dios. Jesus. Jesús. Hombre. Hombre. Mujeres. Women. Niños. Children. Finish. Feliz. Don't happy. Change it. Don't change it. No cambie. Don't change it. No lo cambie. There are children here. Hay niños aquí. I was going to say something very adult thing, but there are children here. Iba a decir algo muy adulto, pero los niños están aquí. Don't try to be a man. No woman should try to be a man. Ninguna mujer debe tratarse hacerse pasar por hombre. Even if your husband is tanto. Aunque su esposo sea un tonto. God gave you the choice. Dios te ha dado a ti el escoger. And then you chose un hombre tanto. Y usted escogió a un hombre tonto. Ay. Ay. To be your head. Para ser tu cabeza. So accept it. Así que tienes que aceptarlo. Don't change it. No puedes cambiarlo. Tanto hasta la muerte. Tonto hasta que se muera. One day. Un día. A lady was praying. Una mujer estaba orando. It was the end of the year. Era el final del año. So normally the last day of the year. Al final del año. Everybody prays for a good thing for the next year. Todo el mundo ora por las cosas buenas que vengan para el próximo año. And this woman was praying. Y esta mujer estaba orando. You want to know the prayer? ¿Quieres saber cuál era la oración? You want to know the prayer? ¿Quieres oírlo? If you don't want to know, I won't tell you. Si tú no quieres, no te voy a decir. Do you want to know? ¿Quieres saber? Recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria. Precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. And then she started praying. Y empezó a orar. Says, Father.
Jesús, Padre. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. This year. Este año. This year. Este año. This particular year. Este año particular. This new year. Este año nuevo. Let my husband die. Deja que mi esposo se muera. Let my husband die. Permita que Let se my muera. Husband die. Que se muera. Because the husband was tonto. Porque el esposo era un tonto. And the Bible says, y la Biblia dice, for better for worse. The Bible, the vows, the wedding vows. The vows, the wedding vows. Los votos dicen. It's till death. Los votos dicen hasta la muerte. Separates us. En el matrimonio. So if you are married, solo los separa la muerte. Así que si estás casada, the only way you can be free, la única manera de ser libre is when one dies. Es que se muera. Hey! Hallelujah. Hallelujah. But don't pray for your husband to die. No ores para que su esposo se muera. Because the more you pray, the more he becomes strong. Entre más usted ora para que se muera, más fuerte se va a hacer. Because some of you women, porque algunas de ustedes mujeres, the way you are proud, la, the way you are proud, la manera en que es orgullosa, you need a tonto man to humble you. Necesitas un hombre tonto para que te humille. Yes. Sí. Because you want to go. Porque tú quieres ir. And he says he won't go. Y él te dice no puedes ir. Mi amor. Mañana. Tomorrow. A las 9. At 9. Vamos a salir. We're going out. A las 9. At 9. He is now pulling the blanket. Y ella se cubre con la sábana. At 9 o'clock. A las 9. When we have to go. Tenemos que ir. He is now changing the gear. No está cambiando el guía. To sleep. Para dormir. And then you go and tell him, mi amor. Y tú le dices, mi amor. We have to go. Tenemos que irnos. She says, oh, wait. Y el marido dice, espere. I come and see the woman. And then you see the woman. Y usted ve la mujer. Este es. Amor. Hey, amor. Tonto. But learn to apply biblical principles. Pero aprenda a aplicar principios bíblicos. It will bring order. Va a traer orden. And order is beautiful. Y el orden es hermoso. Yeah. Number three. Número tres. Develop family worship. Desarrolla a la adoración y alabanza entre familia. Develop family worship. Desarrolla esa unión de alabanza y adoración en la familia. In your families. En su familia. Not only in the church. No solamente en la iglesia. In your family. En su familia. Un altar familiar. Yes. Because most families don't pray together. Porque muchos de la familia no tienen un altar familiar. We don't worship together. No alaban juntos. But a family that prays together. Pero la familia que ora junto. Stays together. Siempre están juntos. That is why the church is a special place. Por eso la iglesia es tan especial, una because, bendición especial. Because we pray together. Porque oramos juntos. We worship together. Alabamos juntos. So we are always happy to come to church. Así que siempre estamos contentos en venir a la iglesia. If you do that in your family, si tú haces eso en tu familia, you will receive the same results. Tú vas a recibir el mismo resultado. Have Bible studies together. Haga estudios bíblicos juntos. When you come to church, cuando vienen a la iglesia, and the pastor preaches, y el pastor predica, when you go home, cuando vas a la casa, during the week, durante la semana, find a day, busque un día, and go over the pastor's preaching, y vaya nuevamente a lo que el pastor predicó, to even well understand it more, para entonces entenderlo aún más. Hallelujah. Hallelujah. Come to church together. Venir a la iglesia juntos. There are some wives. How many wives are here and your husband is not here? ¿Cuántas esposas están aquí que su esposo no están? And how many husbands are here whose wives are not here? ¿Y cuántos hombres están aquí, su esposo que están aquí que su esposa no están?
Do they normally come to church? Do they normally come to church? Do they normally come to church? ¿Ellos no vienen a la iglesia? Do they come to church normally? ¿Ellos vienen a la iglesia? No. So that is already a disorder. Eso es un desorden. It brings a lot of confusion in the family. Y eso trae una confusión en la familia. Without knowing them. Sin saber de aquellos. I can tell you their marriage is in problem. Puedo decir que su matrimonio está en riesgo. Yeah. Without knowing them. Sin saberlo, sin conocerlos. Because two different minds. Porque dos mentes diferentes. Operating in one house. Está oprimiendo una casa. Won't work. No funciona. This family. Esta familia. Come. Venga acá. Come. Venga. Face the church. Hacia la iglesia. Hombre, cabeza, siempre. Siempre la cabeza acá adelante. If they keep coming to church. Si ellos se mantienen viniendo a la iglesia. Every time. Todo el tiempo. It will be difficult for the devil to separate them. Es difícil que el diablo los pueda separar a ellos. And these children. Y estos hijos. They will grow up. Van a crecer. Nicely. Hermosamente. They will do well in life. Van a hacer lo que en vida lo que ellos quieren. And these two. Y estos dos. Even if they have problems. Aunque tengan problemas. Because every marriage has problems. Porque cualquier matrimonio tiene problema. Show me your hand if your marriage has no problem. Levante la mano los que no tienen problema en su matrimonio. And I will tell you are lying. Y te voy a decir que eres mentiroso. As they stand here, al estar aquí de pies, you will think they have no problem. Pensarás que ellos no tienen problemas. They have problems. Ellos tienen problemas. But the good news, pero hay una buena noticia. As they keep coming to church, mientras ellos vienen a la iglesia, I am sure, estoy seguro, that today, que hoy, I have said something, estoy diciendo algo, that they need, que ellos necesitan, to continue this marriage, para continuar este matrimonio. I don't know, yo no sé, but I'm sure, estoy seguro. Because when you come to church together, porque cuando vienes junto a la iglesia, and the pastor is preaching, y el pastor está predicando, God sends you a word. Dios te envía una palabra. If he doesn't come, si él no viene, and she comes, y ella viene, and she hears the word, y ella escucha la palabra, it will be difficult, va a ser difícil, to apply it, para aplicarla. But when they come together, pero cuando vienen juntos, and they both hear the word, y escuchan la palabra, it's easy, es fácil, to apply, para aplicar la palabra. That is why it's important. Por eso es importante. That you come together to church together. Para que estén juntos en la iglesia. And you go home together. Y vayan juntos. A family. La familia. Is God's plan. Es el plan de Dios. Not man's plan. No es mi plan. If they want to have more children, aunque ellos tengan más hijos, if they want, si ellos quieren, they can have more, pueden tener muchos, because they are living in harmony, porque están viviendo en armonía. But the devil, pero el diablo, who wants to destroy these kids, que quiere destruir a estos chicos, comes in between them, viene entre medio de estos dos, and they divorce, y los se divorcian. She alone, ella sola, cannot raise these kids, no puede criar a estos niños. She can't, no puede. If he leaves, si él se va, the focus, el enfoque, of the devil, del diablo, is not her, no es ella, is to destroy these guys, es destruir a los niños, not her, no a ella, is to destroy them, y a sus hijos. But today, pero hoy, God will restore the peace, Dios va a restaurar su paz, in every family, en cada familia, in every marriage, en cada matrimonio, in the name of Jesus, en todos los miembros de la iglesia. That is why, if he decides to go, por eso, si él decide irse, don't allow it. Don't allow it. No te preocupes. Don't allow it. No te permitir. No lo permitas. Do whatever it takes.
Haz lo que tiene que hacer to bring him back. Para traerlo de nuevo. When he goes, cuando él se va, do everything haga todo lo que tiene que hacer back. Para mantenerlo Never junto. No te rindas. No te rindas. Don't let him go. No go, permita que go se vaya. When he goes, porque se va, si se va, the devil el diablo has won. Has won. Como uno. Gana. Gana uno. When he goes, cuando él se va, the devil wins. El diablo gana. Because the curse, porque la maldición that God put on the snake, que Dios puso sobre la serpiente. Because God cursed the man. Porque Dios se preocupa por el hombre. God cursed. Dios maldice al hombre. Maldijo al hombre. ¿Conoce? ¿Usted sabe eso? And cursed the woman. Y maldijo a la mujer. But God. Pero Dios. Did not curse the children. No ha maldecido a los hijos. But what God said. Pero lo que Dios dice. He cursed the serpent. Él maldijo a la serpiente. He said. Y dijo. This is the curse of the devil. Esta es la maldición del diablo. You will try to bite them. Trataste de morderles en el calcañar. You will try to bite her children. Estás tratando de morder a los hijos de ella. And these children. Y estos niños. Will crush your head. Te van a aplastar la cabeza. That is a curse. Esa es la maldición. On the snake. Para la serpiente. So the way to hurt these children. La manera de ayudar a estos niños, the way to destroy these children, para la manera de destruir a estos niños, is to make them go away. Es separándolos a ellos. Because when they are together, porque cuando están juntos, and the snake comes, y el diablo viene, la serpiente, they will tell them, le dirá a ellos, and they will crush the snake. Y ellos maldecirán a la serpiente. They will kill the snake. Van a matar a la serpiente. But without them together, pero si ellos no están juntos. The children will be destroyed. Los hijos van a estar destruidos. That is why so many marriages. Por eso muchos matrimonios. So many families. Muchas familias. Where there is only the mother or the father. Cuando esté solamente el hombre o el papá o la mamá. Who is raising the kids? Que está criando los hijos. The children always lack something. Los niños son bloqueados en cuanto a algo. Because this beautiful girl. Porque esta niña hermosa. Is half. Es mitad. Of her mother, de su mamá, and half of her father, y mitad de su papá. So if the father is no longer there, y si su papá no está presente, all that she can do for her, todo lo que ella puede hacer para ella, is to feed the half of her, es alimentar la mitad de ella, and the half of her, y la mitad de ella, will be destroyed, estará destruida, because he, porque él, is not there, no está aquí, to add, para adicionar. That is God's plan. Ese es el plan de Dios. That's why we have husband and wife together. Por eso tenemos a esposo y esposas juntos. So as we leave here this afternoon. Así que antes de irnos de esta mediodía. Those who are planning to divorce. Los que están planeando divorciarse. Don't do it. No lo haga. Don't do it. No lo haga. Because a lot of people have planned divorce in their mind. Porque hay mucha gente que están planeando el divorcio en su mente. There are a lot of people who have already divorced in their heart. Y muchas personas se han divorciado ya de su corazón. But they are in the marriage. Pero están casados. They are waiting for the opportunity. Están esperando la oportunidad. To leave. Para irse. Restore that heart. Restaura ese corazón. The devil. El diablo. Wants to destroy you. Quiere destruirte. Divorce. Divorcio. Doesn't do good to anybody. No hace bien para nadie. It destroys the family. Destruye a la familia. It destroys the children. Destruye a los hijos. Don't allow the devil. No permitas que el diablo. Que no permita que el diablo lo haga. Don't allow the devil. And finally. Y finalmente. Finally. Finalmente. Everybody. Todo el mundo. Think as a Christian. Piense como cristiano. What Jesus will not do. Lo que Cristo no hará. Don't do it. No lo hagas. God bless you. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Ah, bendito sea tu nombre, Jesús. Padre, te adoramos, Dios. Tuya es la gloria y tuya es la honra, Señor Jesús. Póngase de pie en esta hora.
Gloria a Dios. Usted que nos vio por las redes, reciba bendición.